¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Michelle Garrez y el día de hoy estamos en mi taller. Hemos regresado al taller después de muchos meses, incluso podría decir que casi un año. La razón, si no me sigues en Instagram, es porque estamos reconstruyendo, remodelando, tumbando y haciendo malabares con la casa. Entonces, toda mi energía y mi tiempo está enfocado en eso, aparte de mi trabajo Godín. El día de hoy te voy a mostrar cómo transformar piezas de hielo seco en algo que está muy in esta temporada navideña. Así es, tuve la oportunidad en agosto de viajar y fui a un lugar maravilloso en donde te muestran muchas de las tendencias que se van a estar utilizando en esta Navidad. Y en mi Instagram y también aquí en YouTube he puesto varios shorts o reels de esas tendencias que se ven mucho. Y una tendencia que se empezó a ver el año pasado, está este año y creo que va a seguir por 2 años más, súper, súper fuerte, son los honguitos. Así que el día de hoy te voy a mostrar cómo transformar piezas de hielo seco en esto de por aquí. Quédate conmigo y te enseño el paso a paso. Y bueno, el siguiente proyecto que vamos a hacer, vamos a necesitar hielo seco. Siempre cuando peguen hielo seco, necesitan este tipo de goma. Esta goma es, resistol blanco también funciona, un resistol blanco. Yo voy a utilizar esta porque es mucho más rápida, pero funcionan igual. Este producto, el E6000, es caro, entonces si no quieren gastar mucho, vayan por el resistol blanco, que va a tomar, como les digo, un poquito más de tiempo. Lo que yo voy a hacer, como quiero mi hongo más o menos de este tamaño, voy a... Déjenme ver. Así, así. Así, ahí está. Lo que voy a hacer es voy a pegar un vaso dentro de mi esfera, media esfera. Recuerden que los productos de hielo seco son caros, entonces hay muchas formas. Les estoy haciendo varios videos en donde les estoy dando varias formas para trabajar estos honguitos y que a lo mejor traten de evitar el hielo seco, que como les digo, es algo caro. Pegamos en el centro y lo único que estoy haciendo, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero darle más altura. Eso es lo que voy a lograr, más altura. Y luego de aquí lo voy a pegar de esta manera aquí. Para que sea más fácil el trabajarlo, lo voy a cortar. ¿Dónde está? Voy a cortarlo tantito, nada más para que quede un poquito más chato en lugar de ese pico. Que los picos, bueno, son más difíciles de trabajarse. Aquí está el pico. Y bueno, colocamos nuestra goma de esta manera. Como les digo, todo esto no te afecta. El silicón no lo usen para el hielo seco porque lo carcome. ¿Okay? Como nota importante, estoy haciéndoles 5 videos de honguitos. Este próximamente va a salir, pero es exactamente la misma teoría del proyecto que estamos realizando en este momento. Pero no lo grabé. Y no, hermana, no se encogió. Simplemente es la misma esfera, más chica, con un cono más chico. Y ahora vamos a continuar con este proyecto específicamente. Esa parte café que ven es una cinta y ahorita les voy a explicar. Cosas muy importantes. Si no lo sabes, el día de hoy lo vas a aprender. Las pistolas de silicón. El calor del silicón, déjenme te lo demuestro para que lo veas. El calor del silicón quema el hielo seco. Tú lo aplicas y lo que vas a hacer va a ser un agujero. Ahorita lo vas a ver cómo empieza a desintegrarse. Uno y dos, no te va a pegar. Cualquier cosa que hagas con el silicón, ay, 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 te hace agujeros. Entonces, para poder prevenir eso, yo estoy utilizando un poco de cinta masking tape. Y por eso agregué masking tape en el contorno. Y el otro espacio en donde lo voy a agregar es en la parte de adentro, porque le voy a pegar tela. Le voy a pegar una tela, lo pueden pegar también con resistol blanco, nada más que el resistol blanco, como les he platicado, tarda mucho más en secarles, entonces queda esa dispersión. Pero si ponemos un poco de este material, que en este caso es cinta masking tape, como le llamamos en México, o bien alguna cinta de papel o cinta de cartón, eso va a evitar que se les consuma por el calor del silicón. ¿Okay? Se protege de esa manera. Entonces,
déjenme les muestro qué hice. Le puse un poquito de cinta en la parte de adentro porque quiero pegar mi tela aquí. Esta tela, ustedes pueden hacer los hongos champiñones del color, de la forma, de lo que ustedes gusten y manden. Esta tela también puede ser con bufandas viejas, puede ser con suéteres viejos, puede ser con cualquier cosa que ustedes gusten, ¿ok? No necesitan ir a comprar a la tienda, pueden encontrar retacería o cosas viejitas en su casa. Esta tela es una tela que se llama, creo que se llama Polar, y la consiguen en Telas Parisina y la consiguen en muchos lugares. Es una tela invernal porque, bueno, pues es el look peludito y que nos va a dar esta sensación de los honguitos. Entonces, corté el cuadrito o el rectángulo, como se llame la figura que estoy manejando aquí, y lo que voy a hacer es voy a pegarlo en la parte de arriba. ¿Okay? Y lo que estoy haciendo es, le puse igual esta cinta y quiero ver cómo se ve. Vamos a intentarlo, no pasa absolutamente nada. Coloco el silicón sobre mi masking tape y ya no se consume porque la masking tape me lo está protegiendo. Otra forma de protegerlo, que eso lo descubrí, se los platiqué en un video hace un par de años. Si ustedes quieren trabajar el silicón directamente o la pintura en spray directamente sobre estas piezas, mientras ustedes protejan la pieza con resistol blanco, ya pueden ponerle pintura en spray, pistola de silicón, y el material no se va a carcomer. Fíjense cómo aquí sí me está pegando, que si yo lo hubiera hecho sin la protección. Otra forma, y eso lo hice en la parte de arriba, aquí está, es con unos alfileres, o como se llamen, y eso te ayuda a detener tus piezas, ¿ok? En lo que seca, en lo que da de sí y demás. Ustedes se pueden llevar todo esto y ya les va dando un poquito más de forma. Voy a ir pegando. Tal vez te preguntes qué es lo que estoy pegando. Esto es como una tubería que sirve como una insulación. Es también de un plástico foam muy, muy delgadito. Voy aplicando el silicón y voy a poner estas palos de brocheta para que quede bien fija a mi pieza. Entonces ensarto y corto y ya no se me va a mover en lo que se seca el silicón y queda más reforzado. Ya quedó. Aquí está nuestro honguito. ¿Ok? Esto me va a permitir, esto de aquí me va a permitir darle un poquito más de forma al honguito. Pueden agregar un poco más de silicón para que quede más firme, sí. Ya está protegido, como les decía, con la cinta masking tape. Entonces le estoy agregando un poquito de silicón en esta parte de por aquí. Voy a dejar que enfríe tantito, nada más para que endurezca y continuar trabajando. Otra cosa importante que podrían considerar es en la parte de nuestra cabecita, de nuestro honguito, pueden ponerle un piquito, lo he visto y se ve muy bonito, como por ejemplo un piquito de esta forma, aunque usted no lo crea y se ve bastante coqueto, pero ya va a su imaginación. Nadie dice cómo son los honguitos están en la creatividad que ustedes le pongan, ¿okay? El polar tiene dos lados, el lado más peludo y el menos peludo. Ustedes escogen qué lado quieren y, bueno, lo que voy a hacer es, le puse la masking tape para poder, no necesariamente tenerme que estresar en no la vaya yo a dañar, y lo vamos a pegar de esta manera, así, y después vamos a pegar nuestra base de esta manera, ¿ok? Entonces, vámonos paso a paso. Vamos a pegar un poco en una forma, en una línea, para que no se me vaya a mover, que ese es el mayor problema de todo esto, que se te mueve la tela. Ahí está, lo más arriba posible para que se cubra con la cabecita de nuestro honguito, ¿okay?
ya que está bien pegadito, entonces ya podemos estirar. Antes no. Vamos a también poner un poquito en nuestra base para poderlo pegar por completo. Yo lo estoy súper, súper estirando. Como la pieza es un cono, va a tender a bajarse o a inclinarse nuestra tela. No se mortifiquen, es normal. Okay. Estiramos, estiramos. El polar tiende a dar un poquito de sí, entonces eso ayuda. Una vez que ponemos el silicón, podemos poner nuestra mano sin ningún problema sobre el polar. Así es, no pasa absolutamente nada. Entonces ya nuestra pieza quedó un poquito más definida. Voy a dejar esta parte pendiente y les voy a explicar por qué. Tengo unas tijeras de muy mala calidad. Entonces hay tijeras que son para tela. No es el caso y es muy, muy mala calidad esto. Fíjense, todo esto de aquí, todo esto que les sobra, hay formas, hay patrones para cortar este tipo de piezas. Sí, no lo tengo, pero todo esto cuando lo pegamos te queda en la base y después no se pueden sentar tus piezas. Algo muy importante, estas piezas que estoy haciendo son para árbol navideño, entonces no se mortifiquen que no se puedan sentar o que no puedan pararse, porque esto va a ir colgado en su pino. Por eso lo estamos haciendo hielo seco, para que no tenga peso en su pino. Por eso también, déjenme corto aquí. Entonces lo estamos haciendo hielo seco para que no pese en su pino. Lo estamos haciendo de esta manera grande, porque los elementos en los árboles de Navidad grandes te lucen. Te ahorras, porque nada más vas a comprar poquitos, no vas a comprar muchos. Voy a seguir pegando. Una disculpa que a lo mejor no me pueden ver, pero necesito como maniobrar un poquito más. Y la única es acercándomelo al cuerpo. Perdónenme que no me puedan ver. Y también tengo que cuidarme de no quemarme, ¿verdad? Bien. Entonces va a quedar muy bonito. Y voy a llevármelo súper despacito para irlo pegando lo más pegadito y lo más finito posible. Entonces igual, estiro para que me quede lo más lisito que se pueda y voy a volver a hacer el mismo corte que hice de este lado, que es lo más pegadito a nuestra base. ¿Okay? Lo siguiente que vamos a hacer, y eso es a su consideración, les voy a explicar. ¿Dónde está? Aquí está. Este de aquí es guata. La consiguen también en rollo, que yo siento que para este caso específico es mucho más fácil trabajarla en rollo que de esta manera, honestamente. Y también la consiguen en Telas Parisina y en El Nuevo Mundo. Desafortunadamente, mi maleta estaba muy llena y no me pude traer mi material porque ya venía saturadísima mi maleta. Entonces, todo esto lo dejé en Monterrey. Lo compré desde agosto para hacer este proyecto, pero lo tuve que dejar en Monterrey por esa razón. Y aquí en Países Bajos, como les platico, no es tan fácil conseguir. Sí consigues, pero tienes que ir como que a tiendas muy especializadas, de rellenos y bla, bla, bla. O sea, cuando hice los cojines, necesité ir a una tienda de colchones. En donde la gente fabrica colchones, nada más para que se den una idea. No es como les digo, no es como Telas Parisina, que ahí encuentras todo, o en El Nuevo Mundo, que ahí encuentras todo, encuentras tela para hacerte un vestido, así como tela para tapizar, como tela para no sé qué, para cortinas y demás. Aquí no, aquí las cosas están súper especializadas. ¿A qué me refiero? Hay una tienda para que compres cosas para los vestidos. Y hay una tienda que es de telas para, única y exclusivamente, todo lo que tiene que ver con colchones, tapicería y demás. Y hay otra tienda. Entonces, híjole, ir de tienda en tienda hasta encontrar lo que estás buscando es algo muy complicado aquí en Países Bajos. Algo que, la verdad, a mí me frustra un poquito. Cuando tienes
el tiempo cortado porque tienes tu trabajo, pero también quieres hacer tus proyectos, pero sabes lo que estás buscando y no encuentras el lugar. Sí, no te diría que te desanima, porque no te desanima, lo sigues haciendo, pero ay, cuesta mucho más trabajo que nuestro bonito México, incluso en Estados Unidos, que vas a Walmart y en tu Walmart encuentras todo. Pero bueno, uno se va adaptando a estas situaciones. Como les digo, esta parte es opcional. Creo que se va a ver muy bonito porque le va a agregar un poquito más como de forma y no va a verse este, ¿cómo se dice? Pues sí, este como pozo de por aquí. No tienen que ponerlo, no tienen que hacerlo. Es a su consideración, a su imaginación. Yo siento que se ve así como una caída y eso es lo que quiero evitar. ¿Y por qué lo estoy pegando? Te preguntarás. La razón es que cuando empiezas a colocar la tela, todo esto se mueve. Entonces, si lo pegas, es muchísimo más fácil enfundar que tratar de enfundar y que no se mueva y que se quede en el lugar en donde lo pusiste, es la guatita. Se hace muy complicado. Lo sufrí con el otro proyecto que hice donde hice con las calcetas, porque se te mueve mucho la guata y bueno, tienes que tratar de evitar o tienes que tratar de mantener el control en cierto punto, ¿ok? Como les digo, a lo mejor está muy peluchón, pero bueno, ahí va. Vamos a hacerlo con este material, ¿ok? Vamos a hacer esto. Igualito que hicimos nuestro conito, vamos a pegar. Aquí algo muy importante. Vamos a pegar lo más cerca posible de nuestra base. O sea, no lo metan, hay que cubrir esto de aquí. Hay personas que optarían, que no tiene nada de malo, por rellenar de esta forma y ya se te hace la vida más fácil. Sí, entonces podemos rellenar un poquito de esta manera y ya no vas a tener ese agujero y batallar. ¿Okay? Voy a pegar el lado contrario, nada más para fijarlo. Vamos a poner un poquito por aquí. Aquí está. Y ya, para que se me estire bien mi honguito. Y luego voy a ir jalando el resto. ¿Okay? Si observaron, la secuencia que yo hice es primero pegar en la cabeza del hongo y después voy a cortar sobrantes y voy a pegar más cerca del tronquito. Les muestro. Yo les recomiendo que sí lo metan, pero que lo peguen. Para evitar que con el tiempo, el movimiento, lo que gusten y manden, pues se les ponga feito. Todo esto, ahorita falta un paso más, que ahorita se los voy a traer. Lo tengo allá en la casa y se los voy a agregar. Entonces aquí está. Trato de meter el silicón lo más posible. Unas puntitas de silicón. Estiramos y guardamos, ¿ok? No se mortifiquen por cómo se ve, porque al final de cuentas así son los hongos. Les voy a poner una imagen. Todos los champiñones, los hongos, los mushrooms, como les llamen, tienen esas como venitas en la parte de su interior. Entonces, bueno, nos ayuda esa partecita, ¿ok? Nos ayuda a que se vean esos zigzags o comisuras o como se llame. Así queda nuestra pieza. Estas piezas, se los juro, les voy a poner nuevamente el video por aquí, simplemente lo amarran a su árbol navideño, de esta parte de por aquí. Lo amarran y lo meten a su árbol navideño y esto se ve precioso en su pino. Ahora, unos toques adicionales que le pueden hacer, yo se los recomiendo, pero es muy su decisión si lo quieren hacer o no. Yo lo que he visto, esto de aquí es un poco de cuerda que está del palo que mis gatijas arañan, ¿verdad? Entonces, esto es lo que queda de esta manera. Se lo pueden poner de esta manera para que quede un poquito como peludito esto de por aquí. O bien, también venden este tipo de tela en todo lo que sea de, ¿cómo se llama? Pues sí, de materiales de decoración. Y podemos poner nuestro material de esta manera también y se ve muy bonito. A este le voy a poner un poquito de dorado y vamos a ver cómo nos va. Aquí estoy agregando unos puntitos de silicón y después espolvoreo ya sea el glitter,
las escarchas o el pigmento. También te puedes ayudar con esta pintura plástica que se utilizaba hace mucho, no sé si te acuerdas, con la que pintábamos camisetas. También puedes hacer esos puntitos de esa manera, que se me hace muchísimo más fácil. Adicionalmente agregué este peluchito, se lo pegué a la base y listo. Algo muy importante, recuerda que los champiñones o los honguitos también hay en blanco con rojo, si es que tu Navidad es un poco más tradicional. En este caso la hice en estos tonos más cafés o cobres porque van con uno de los árboles que yo normalmente agrego en mi casa. Y bueno, para concluir con nuestro proyecto, estoy agarrando un poquito de alambre, un alambre súper, súper delgadito. Y este yo te lo recomiendo que lo trabajes de esta manera. Lo vamos a poner en nuestra parte más alta de nuestro honguito, de esta manera, y lo vamos a amarrar. De esta forma vamos a poder hacer que nuestro hongo o nuestro champiñón entre dentro de nuestro pino y podría quedar nuestro honguito amarrado de esta forma en nuestro árbol navideño. Recuerda, no necesitan estar colgados de la parte de arriba. Siendo piezas grandes, se ven súper bonitos cuando los hacemos como incrustados dentro del árbol, y el amarrarlo te permite que si el siguiente año no lo quieres en tu árbol de Navidad, pero lo quieres sobre una mesa, lo puedes seguir utilizando sin maltratar tu pieza. Y espero que te haya gustado este video. Cuídate mucho y nos vemos pronto.